Buenas pues, familias, se que bienvenidos al canal. Bueno, llevo. llevo por, con esta, creo ya, la décima de, para poder hacer la intro, porque me llegan tantas sensaciones, tantos recuerdos, ¿no? De cuando yo hacía vídeos al principio, mmm, hace ya cuatro años, cuando empecé yo a grabar mis vídeos, eh, me enviaban dispositivos, ¿no? Eh, pero yo siempre he querido ser demasiado auténtico, ¿no? O demasiado distinguirme, ¿no? Respecto a otros canales, y siempre decidí... Mmm, expresaros en los vídeos la realidad del dispositivo ¿no? si era una mierda de teléfono pues lo decía y la verdad que fue, fue un error ¿no? porque yo hoy día pues me podría dedicar a esto ganando pasta recibiendo millones de teléfonos pero bueno voy a seguir como estoy cargando muebles con salud que es lo importante y pudiendo disfrutar de este terminal de este XZ3, después de tanto tiempo. Hace ya cuatro años que grabo um, vídeos de dispositivos. cuando realmente me interesaban de verdad a nivel estético, a nivel de diseño, innovación, hardware diferente, de diferentes fabricantes. Pero a día de hoy son todos iguales. El diseño es casi lo mismo en todos los fabricantes. Antiguamente estaba HTC o estaba Sony cuando empezó a hacer sus dispositivos acuáticos, HTC, ¿eh? esos, esa terminación, ese metal exclusivo. Y bueno entre esa evolución en los dispositivos desde hace 8 años hacia hoy, pues han ido cambiando mucho ¿no? los diseños, pero Sony siempre se distingue, para mí fue una distinción dentro de todos ellos, al igual que HTC, porque hacían móviles totalmente diferentes y super personalizados con un, con un carácter principal de cada, de cada pensamiento, no Sony llevaba un pensamiento en cuanto a diseño diferente a todos, era el, el increíble y este es el ejemplo perfecto que ya hoy día es difícil enamorarte de alguna marca en cuanto por su diseño, ya son todos grandes, tochos, pesados, fiaros los dispositivos de Apple. Yo siempre he esperado en Apple un terminal bonito de verdad para poder comprarme, ¿eh? pero no, son súper tochos, gordos, feos, sí que verdad que son la bomba, son una fabricación increíble, un metal increíble, ¿eh? un metal sorprendente, acero inoxidable, que me encanta también los dispositivos del eco, era eh, para mí era el eh, podría haber sido, ¿no? Si, si hubiera seguido los fabricantes, yo hoy día también os digo que ten, sería. ganaría yo dinero con esto, porque yo era el, 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 el máquina de lo del eco, ¿no? de los dispositivos, eh. Sí que estaban bien hechos, bien fabricados, pero bueno, nunca se actualizaban una mierda. Pero todavía por ahí habrá alguno, ¿no? <laughs> algún leco un Lepro 3, eh. como eran de potentes. Pero bueno, ya me enrollo más. Dos minutos y medio de intro. Ay, Dios mío de mi alma, ¿eh? XZ3 y la gente gastándose 300, 400 euros en móviles, que sí que es verdad que está muy bien, tienen 5G, este móvil no lo tiene. Pero vais a ver un móvil totalmente diferente a lo que estáis acostumbrados para los, los que acabéis de empezar a ver vídeos hace poco, porque este XZ3 es para enamorarte. Así que nada, espero que os guste el vídeo. Vamos a darle caña, vamos a verlo. <music> Bueno, vamos allá, fijaros a que me sale en la pantalla. Yo y mi mujer, estoy melancólico porque hace poco cumplí 40 años y. Ya va viendo lo que es la vida, ¿no? Aquí está mi leco, ya que llega mi mujer, un momentito. Bueno, modelo H8416, el modelo internacional, sería un modelo que es de 4 y 64 GB de almacenamiento. Existiría otra versión, que es, creo que es China o algo así. Y bueno, terminal que se presentó en agosto del 2018. Me pensaba que era más antiguo todavía, pero bueno, tres años y pico. Y mirad qué preciosidad, vais a flipar, porque ahora os voy a contar especificaciones de este móvil y vais a alucinar. Vamos a disfrutarlo juntos. Mirad cómo viene la caja, no he encontrado la potencia del cargador, pero creo recordar que es de carga rápida, aunque hace cuatro años la carga rápida no era como hoy, o sea, te puede tardar una hora, hora y cuarto en cargarse al 100% los 3.300 amperios de batería que viene el dispositivo pero fijaros que está totalmente precintado, esto es documentación y tiene el adaptador para poner los auriculares de, de ya de 3.5 eh, lo veis el adaptador, porque no tiene ya de 3.5 lo que es el terminal, tiene USB tipo C, aunque parezca increíble esto, pues no lo no tenían muchos dispositivos una tecnología nueva su cargador, y fijaros, está totalmente a estrenar. ¿eh? Increíble haber encontrado esta joya, a mi parecer. Bueno, mirad. Impresionante este negro piano. Mirad, mirad. Mirad, ¿eh? Mirad qué espectáculo. Ay, 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 ay. ay, Dios mío, de mi arma. Del Espíritu Santo, Dios te salve María, llenaré de gracia. Ay. <laughs> bueno, mira, ¿eh? tenemos protección Gorning Golida Grass 5, tanto en la frontal como en la trasera, pero se araña, bueno, le soplas y se araña. Mira el negro piano. Madre mía, qué espectáculo. Madre mía, qué espectáculo. Bueno, vamos a ver el slot, las tarjetas. Recordando que este terminal es, tiene certificado IP68 y 65. Esto tenía como una especie de tarjetita por ahí adentro que se sacaba. Bueno, tampoco no voy a indagar tanto, ¿no? no sé Pero fijaros, esto no le gustaba mucho a la gente. Se movía. Pero podemos poner una tarjeta de ampliación hasta 512 GB, ¿vale? Yo este móvil lo he metido siempre en el agua. Pero la gente no es partidaria, ¿no? De introducirlo en el agua. Pero fijaros qué brillo. Botón dedicado a la cámara. Se mueve un pelín. No está 100% firme. No es como el honor de ayer, ¿no? Cuando grabé el último vídeo, por si queréis verlo. Y tatachán, tatachán, tatachán. Tatachán, tatachán. Voy a guardar ahí lo que es el frontal, lo que es el plastiquito. Madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía, mira, mira, mira. Es que es increíble. ¿eh? mira qué diseño. Qué es curvas. Impresionante. Impresionante. Mirad, qué joya de la ingeniería. ¿eh? Uf, vaya espectáculo, qué sensación, qué, 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 qué potencia. Una sola cámara. Bueno, tenemos unas dimensiones de 7,3 de ancho. 15,8 de alto y 9,9 milímetros de grosor, que sí, es un centímetro, pero como está tan curveado, tiene una curva tan pronunciada en la parte trasera y las curvas en el frontal, pues hacen que sea un móvil totalmente diferente. Voy a encenderlo. No está tan. no tiene. mira aquí, vibración. ¡Bum! Impresionante. Bueno, existiría un modelo en silver, en verde, en color burdeos. Muy bonito, los burdeos, por cierto. Que a lo mejor puede ser que exista algo por ahí um, precintado en ese color. La verdad, he visto algunos por aquí, por España. Y bueno, deciros que tenemos un panel OLED. Fijaros, OLED de 6 pulgadas. Es impresionante. Quad HD Plus Triluminos. Para mí es lo máximo, de lo máximo. Esta pantalla. Tenemos estos marcos arriba y abajo, un poco tochos. Pero tenemos sonido estéreo. Puf, bueno, Voy a encenderlo y ahora vuelvo. Bueno, bueno, para parar ya, ¿no? Es súper impalaboso, Jorge. He estado viendo lo que es el vídeo porque llevo ya dos semanas con ella probándolo para dictaminar, ¿no? Si merece la pena, merece la pena este dispositivo por el rango de precio. Este móvil por 400-500 euros es una auténtica pasada, pero en el precio que se puede encontrar hoy día, ¿no? Bueno, yo no he encontrado, que tampoco se va, vais a poder encontrarlo, la verdad, porque hay pocos dispositivos así tan nuevos, tan perfectos. Igual, bueno, eh, son 180 euros comparando los dispositivos actualmente del rango de 200 euros este le da 20 patadas, más que nada por su pantalla, su sonido. Sí que es verdad que no tendríamos desbloqueo facial, una pega en el dispositivo. No tenemos desbloqueo facial ni por, es, ni por Smart Look, que antiguamente los dispositivos que no tenían desbloqueo facial, por Smart Look, una, un acceso de tener dispositivo de seguridad en tu comportamiento, a la hora de tenerlo, tenerlo en el bolsillo y demás, no se desbloquea. Pero el terminal no se puede desbloquear facialmente, una pega. Y eh, lo que es el sensor de huellas, pues la verdad que funciona bien. El móvil detecta automáticamente cuando estás. Eh, el móvil se incorpora. Hay tres configuraciones dentro de lo que es eh, la pantalla de ambiente. Ahora os lo voy a enseñar todo, lo que es dentro del software. Y deciros, me ha sorprendido porque he des, eh, actualizado el dispositivo 10 veces. ¿eh? Increíble. Entonces, vamos a verlo dentro de lo que es la información del terminal. Eh, información. Ajusta, vamos a verlo aquí. Avanzado. Actualización del software. Estamos en Android 10. Y... Mirad, ¿eh? Todas las actualizaciones que he tenido del dispositivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 actualizaciones del terminal, ¿eh? Ojo, no estoy exagerando en absoluto. Bueno, fijaros en el software lo que tiene, que es un doble toque aquí en el lateral, que se activa con mucha facilidad, que... Ahora me voy a dejar por el mustero. ¿lo veis? Está bastante bien que solo es que son accesos directos, modo una mano, es, está bastante bien. Se da aquí en el lateral, a ver. Vale, se activa con facilidad. Pero bueno, no me convence absolutamente nada. Tenemos la posibilidad de poner multiventana, accesos directos, no, las aplicaciones la que queramos. Pero yo prefiero deshabilitarlo, ¿no? La sensibilidad siempre se activa y para mí es una pesadez. Entonces, acercar un poco más. ¿Veis las, las letras, ¿no? Que son muy pequeñitas. Yo lo tengo así puesto de esa forma. Los fondos animados. Está muy bonito. La verdad, yo tengo mi modo... Mi, mi lo que es mi fondo animado de toda la vida. Guave. Que eh, lo que son algunos vídeos que tengo relacionados con estos fondos animados ya ni existen. Pero estos son los originales directamente de Sony. Seguramente pondré la opción de doble toque. O sea, tenemos, tenemos el fondo de pantalla de Nova, porque puedo instalar lo que es el Nova para el doble, la doble doble toque en pantalla para bloquear y desbloquear. O sea está bastante bien a la hora de darle do, dos toques, lo que es el, el launcher de, de Nova, para poder bloquearlo. Y para darle lo que son algunos ajustes, unos ajustes en cuanto a los gestos. Algo que no me gusta tampoco es que no tenemos gesto en el lateral para ir hacia atrás. Tenemos que poner lo que son los. De los botones, así que es una peguilla. Fijaros la gama de colores, esto está bastante bien porque tenemos el modo profesional para poder ponerlo al gusto. Modo estándar, yo tengo el vivida, vivido. Tenemos un pantallón flipante, balance de blancos, más cálido, estándar, mejor de, mejor de imagen. Esto está bastante bien porque, en cuanto a la pantalla, es lo máximo de lo máximo porque el diseño, que veáis este tocho que arriba y abajo. Para mí es un móvil flipante, a la mano es espectacular por su tamaño, por su reproducción del color. Sí, que es verdad que su brillo automático no me convence, porque cuando estás en la oscuridad, pues a lo mejor baja un, un poco más de, de tonalidad, ¿no? Y hace parones bruscos a la baja y no me convence demasiado. Pero bueno, en sí el móvil me gusta bastante. Puede ser a lo mejor la determinación independiente, si la desactivo a lo mejor puede ser que vaya un poquito mejor modo oscuro y poder aumentar lo que son las letras como veramos. la verdad es que me gusta bastante lo que es eh, la presentación de los colores está súper bonito me gusta porque es que el móvil es precioso precioso ¿eh? de verdad ¿eh? me encanta dispositivo no, luz nocturna modo oscuro bueno modo oscuro eh, me gusta a mí más en modo oscuro y poco más cosas que deciros no dentro de lo que es las opciones de dispositivo no es tan completa como a lo mejor otros dispositivos. Tenemos accesos directos. Mira, esta, esto es lo más configurable que podemos tener dentro del menú. Lo que se en la, en la, en las transiciones dentro del launcher, accesos directos, fondos, información del estado del dispositivo. Con animación, esto está, esto está bonito. Pantalla ambiente. Esto es lo que os dije antes. Activación inteligente que detecta si, si está el móvil. Eh, si está en movimiento lo que es el teléfono a la hora de poner el teléfono en el bolsillo, o en lo alto de la mesa, o cuando recibo una notificación se activa lo que es la pantalla. Esto de los stickers, una tontería, pues es, es bajísimo de configuración. No, es una pena, la verdad. Podría haberle dado un poquito más, no sé si Android 11, con los dispositivos nuevos de Xperia, dar algún saltito más en cuanto a configuración. Pero, de todas maneras, funciona bastante bien. Ahora vamos a hablar de su pantalla. Tenemos este pantallón de resolución 1440 x 2880. Eh, una relación de aspecto 18 no menos, pero fíjate cómo se ajustado un poco, estos formatos ya son 21 no menos como los de nuevos dispositivos de Sony, pero lo que más me llega a gustar es el sonido del terminal ¿eh? tenemos sonido estéreo, sí que es verdad que el hueco del orificio de la parte alta no me convence porque le entra mucha suciedad pero como el, el móvil se escucha también la densidad de píxeles es de 537 lo que es este pantallón vea cómo suena y fijaros este detalle en el lateral que tenemos una vibración dinámica llega a ser un poco chirriante la verdad lo pones en la parte así eh, más baja pero cuando vas subiendo el volumen se si adapta esa vibración al sonido es automático ¿Eh? La pantalla me encanta, la representación del color. Se escucha bien, bien, bien. Mirad cómo va el bicho, ¿eh? Ha un poquito, ¿lo veis? Pero a nivel general es un auténtico bombazo esta pantalla. La verdad, es, mmm, vos se va a enamorar porque el diseño, cuando estés toqueteando el dispositivo sin funda, la pantalla, el sonido, lo que es el diseño, la fluidez del, del terminal, que me gusta bastante, no se me ha quedado pillado en absoluto. La verdad, en el uso día a día. Sí que es verdad que no es tan potente ¿no? como terminales actuales dentro del rango de los 300 euros. Pero mmm, la sensación es como cuando estás con un Note 10 Plus, o sea, un, un Xiaomi, un, un, un Redmi Note 10 Pro, Note no 10 Plus, o que os digo más, son los dispositivos de Realme, que son así de gama media. Estás así de, dentro de esa, de esa falta ¿no? de, de potencia y que tú le notas eh, que el móvil se queda un poquito ralentizado. Cuando tú estás acostumbrado a un dispositivo de gama alta y te vas a un gama media, es como que notas esa lentitud, ¿no? ya independiente de los ejercicios de la pantalla. Y en este terminal, pues pasa eso, ¿no? Que viniendo de un terminal de gama alta te vienes a este. Y sí que es verdad que este teléfono, para que les quieras meterle ya exprimirlo, vainas, eh, Pues te va a ver, vas a ver, vas a notar como que es un poco corto, ¿no? Tenemos también un LED de notificaciones aquí en la parte alta del terminal. Y bueno, vamos, a, vamos allá con el procesador, que la verdad que es lo interesante también en este terminal. Para los juegos, porque tenemos un 845 y vamos a hablar un poco largo y tendido de este procesador Vamos a ver este procesador 845 Vamos a borrar las 4 gigas de RAM que tiene el terminal Ojo porque no estamos ante un dispositivo con, muchas, con mucha RAM, para que lo sepáis, se queda un poco cortito Pero bueno, como un Mate 20, que es un auténtico pepinazo, que a día de hoy le da 20.000 vueltas a cualquier terminal actual Dentro de lo que hablamos de, me gusta más a lo mejor el Mate 20 que, que este dispositivo no por cómo está fabricado, pero sí que es verdad que un Mate 20, pues, no tiene todo. IPS, batería, pantalla, sonido... Para mí el Mate 20, a día de hoy, dentro de lo que son dispositivos de, de, de 200 euros, si lo pilláis casi nuevo, puede ser mejor opción de compra que cualquier terminal a día de hoy, de en torno a los 300 euros, sin lugar a dudas, aunque no tengamos 5G, ¿no? Bueno, terminal 845, procesador, dispositivos como el Nubia X, que me encantaba. El Nubia X, para mí, era lo máximo de lo máximo. Un dispositivo con doble pantalla, esa tecnología se dejó ya de... De implementar en los terminales Pero dispositivos también como el V40 O el modelo norteamericano de Note 9 De Samsung, también lo traía O el Oppo Find X, dispositivo guapísimo Que sale así para arriba lo que es la cámara Todo pantalla, al igual que el Mi Mix 3 Que eran dispositivos adelantados En el tiempo en cuanto, en cuanto a mm, eh, Innovación En los dispositivos actuales, por eso os digo que Hoy día son todos los dispositivos iguales Fijaros, ya tengo el S21 Plus Que lo he pillado por 400 euros Siguiente vídeo He flipado esta mañana Estaba deseando pillar un dispositivo así, de esa forma ¿eh? Llega el momento, empiezas a hacer ofertas Día tras día, día tras día Y sale un, un día una persona que quiere venderlo barato Porque quiere el dinero ya Y estás tú ahí para poder comprarlo Que no sé, es decir que siempre me preguntáis ¿Cómo consigues esos precios? Pues todos los días metiéndome, día tras día por Cuando me levanto por la mañana Siempre inventando, siempre inventando Pero bueno, terminal o procesador 845 octa-core De 10 nanómetros eh, tenemos eh, una frecuencia de 2,8 GHz. Y la verdad que para el uso cotidiano va súper bien. Sí que es verdad que si, si queremos juegos más potentes... A lo mejor pues se puede quedar corto. Pero a mí el móvil me ha funcionado muy pero que muy bien. La verdad. No puedo decir lo contrario. Me ha funcionado bien. Daría una puntuación al de, de 280.000 puntos. No se calienta, o sea que el móvil no se calienta tanto. Yo recuerdo siempre que con los 845 en algunos terminales se calentaba mucho, pero en este dispositivo, pues la verdad que ha ido bastante bien. También es verdad que es invierno. ¿Habéis visto el nuevo escenario? Que podemos meterlos en el agua y todo. ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde estáis metido? ¿Dónde estáis metidos todo? ¿Me lo veis en el agua? Está guapo, ¿eh? Se mueven muy, pero que muy bien. Bueno, son el tipo de RAM es DDR4X. Bueno, me salgo ya. Vamos a entrar en todo lo que son las aplicaciones para ver la rapidez que puede entrar en ellas. Todo cerrado. Binance, utilizado y no se queda pillado ni nada. Estuvo al mejor por dispositivos de Realme 6 y demás y se queda un poquito más pillado. Pero sin embargo, el terminal. Venga, sube, hombre. Vaya, vaya. Velón hacia abajo. Ver un bajista, a ver si no cierra ahí. Vamos a seguir, vamos a entrar dentro de las aplicaciones cotidianas. A pop! vamos a ver este mismo dispositivo, XZ3. Para que veáis en torno a los precios que se pueden encontrar actualmente. Este hombre, mira, 180. Podemos sacárselo a un móvil en perfecto estado con tus accesorios. Va, va a estar un pelín arañadito. Mirad. Eh, tiene arañazos leves de pantalla, es lógico, pero por 120 euros, 10.000. x 3 pues, demasiado dinero. Pero para que veáis que se puede encontrar muy, pero con muy barato, recordando que es acuático. Precintado, mirad. Este de batería, esta mina. No sé, algunos, pues, llevarán muchísimo tiempo. Y a lo mejor, pues, no están en el mercado. Pero fijaros los precios que ronda este terminal. Siempre ha sido súper caro, fijaros este. En color burdeo, precioso. Pero ojo, porque el dispositivo siempre está un pelín araña, arañaditos. Siempre un poco arañaditos, pero se pueden encontrar súper baratos en 120, ¿lo veis? Yo lo pillaría en 120 euros o 130, nada más que por tenerlo, ¿eh? Por tenerlo. Porque móvil funciona correctamente. Bueno, vamos a entrar dentro de lo que son las aplicaciones de redes sociales. Fijaros, ¿eh? Que va súper bien, carga todo súper bien. Vamos a entrar dentro de eh, aplicaciones de boceto. También tenemos Creator, está bastante bien porque ahora cuando hablemos de la cámara, pues tiene a lo mejor cosas interesantes. Que no es un móvil, mmm, como dijéramos, un móvil barato, asqueroso. Para nada, ¿eh? Es un móvil que a mí me gusta bastante. Es un móvil que yo me lo quedaría. Lo que pasa es que, como ya sabéis, siempre tengo que andar cambiando. Bueno, me lo quedaría. Que me lo voy a quedar. Por 180 euros yo no suelto esto ni de coña. Porque pff, tenemos carga inalámbrica. Lo tiene todo el dispositivo, ¿eh? Hasta carga inalámbrica, ¿eh? Sí que es verdad que lo que me llega a convencer menos es su batería, es la pega, ¿no? Que tiene el terminal. Esta batería, pues, no te va a llegar al final del día. Es como, un, como los terminales actuales de gama alta, que no te dan más de 3 horas de pantalla aproximadamente, pues, lo mismo, ¿no? Tendríamos una batería pequeñita. Vamos a ver un segundito. Un momentito, 3.330 mAh, muchos de ellos dicen que le dura un día y le sobra. A mí no me ha llegado eso, ahora os enseñaré lo que son las cápsulas de pantalla. Pero el móvil es impresionante. Este, cualquier persona que le digas tú que vale 180 euros no se lo cree. O si sea, así de claro. Porque el móvil es un regalo. Tú este, este móvil se lo regalas a alguien o lo vendes porque este... Se vende así a priori a una persona que esté buscando un dispositivo. Le enseñas este cacharro y se lo sueltas en 250 euros y puede pagarlo. Y, y, no, y no se quejaría, ¿eh? No se quejaría. Ahora vamos a hablar de sus cámaras. Tenemos sensor delantero de 13 megapíxeles y un solo sensor trasero. Que sería de 19 megapíxeles. Con una focal 2.0 de Sony, tanto una, una, una cámara u otra. Bueno, y la calidad de, los, de las fotografías y selfies han sido buenas, la verdad. Y en, y en, y en la noche también ha ido bastante bien. No tenemos un sensor de eh, gran angular, ni tenemos un telefoto, ni tenemos un modo para hacer modo macro, ni tenemos la segunda cámara para blanco y negro, ni tenemos el sensor ToF. No, no tenemos. Solamente tenemos una. Y os voy a enseñar un poco lo que es la interfaz de la cámara. A mí me ha gustado bastante la cámara. Eh, tenemos diferentes opciones. Súper chulo. Más tenemos una opción porque es muy intuitiva, ¿no? Tenemos opción, por ejemplo, seleccionar la mejor. Mejor foto, captura predictiva, hace fotos automáticas a la hora de pulsar y tú coges la que tú veas, ¿no? A la hora de dejar pulsado. Mira, deja. Active, ajuste de ráfaga con las teclas de cámara, permite una ráfaga. Pero la fotografía es muy buena en todos los aspectos. Porque en el modo macro pues no, no va bien no no funciona no lo que es la cámara no no hace lo veis no enfoca lo suficiente ¿no? así que eso sí que es verdad que para lo que nos gusta hacer fotografías muy de cerca pues no vamos a poder hacerla pero tenemos diferentes opciones dentro de lo que es esta cámara trasera solamente trasera la delantera no pero para el tema de los NFC, nft se puede hacer cosillas boceto, tono intenso, muchas opciones de foto antigua, brillo contraste, saturación también podemos hacerlo en, en la cámara en la cámara directamente todos estos efectos lo veis la grabación de vídeo y lo que son los modos directamente de sony tenemos la posibilidad de grabar vídeos a 980 frames por segundo. O sea, fueron de los primeros dispositivos que grababan así, con esa lentitud. Y pocos más detalles en cuanto a la configuración de cámara. Los formatos, 4 tercios. Y poco más añadidos. Bueno, os voy a enseñar las fotografías y vídeos que he hecho en el dispositivo y espero que os guste. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Una maravilla, una preciosidad. Sí que es verdad que tenemos el fallo, donde está ubicado el sensor de huella, que solamente tiene un, una sola cámara. El botón de power está muy al centro. No tenemos una pantalla grande, tenemos muchos marcos en la parte de arriba y abajo. Pero estamos ante un dispositivo que es acuático, panel OLED, que se ve que te caga, se escucha súper bien, tenemos una buena cámara. Por el precio, yo la verdad, tenemos NFC. Yo creo que el móvil, por el precio que se puede conseguir actualmente, es un gran terminal, superando terminales actuales como los dispositivos de Xiaomi o los de Realme, toda la basura económica de Oppo. Son móviles baratos, aunque tengamos pantallas de 120, o sea, de 90 Hz o. 120 Hz, pero para mí, este móvil en cuanto a fabricación y durabilidad, yo creo que puede ser un dispositivo increíble para tenerlo a largo plazo. Porque si no le dais tampoco demasiado uso, puede ser una gran elección. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que me des un buen like, que os suscribáis al canal y espero que me veáis en el siguiente vídeo. Un saludo.